Interminable cola ayer en Michigan en el primer mitin de Donald Trump tras ser tiroteado, nominado y formar pareja política con J.D. Vance. Nos llevó 25 minutos llegar al final. Esta camiseta es ya un éxito en ventas. Algunos emulaban su vendaje en la oreja, pero Trump apareció esta vez con tiritas. ¿Qué he hecho yo para que me tachen de amenaza contra la democracia? La semana pasada encajé una bala por la democracia, replicó. Last week I took a bullet for democracy. El candidato a vicepresidente J.D. Vance es su baza para reconquistar los votos de la clase obrera aquí, en los estados del Medio Oeste. He esperado 5 horas en la cola, contaba esta seguidora. Keisha se ha quedado fuera, es de las pocas afroamericanas en el evento. Votó por Biden, pero ahora lo hará por Trump, por la inflación. Cuando Trump finalice su mandato, tendremos 8 años de Vance como presidente, vaticina Wendy. El republicano aprovechó la crisis en la candidatura de su rival. ¿Habéis visto cómo Nancy Pelosi ha vendido a Joe Biden como si fuera un perro? Y no escatimó en insultos y burlas hacia los demócratas. Biden consigue los votos en primarias y se los quitan. Esto es la democracia, les asestó con ironía. Incluso improvisó una encuesta sobre quién sería el mejor candidato para que los republicanos ganen las elecciones. Kamala Harris. Crooked Joe Biden. Parece que prefieren la revancha contra Joe Biden.